Damas y caballeros, presenciaremos el ingreso del presidente electo Nayib Bukele y su esposa Gabriela de Bukele. Bienvenidos a este magno evento del Tribunal Supremo Electoral, en el que se hará la certificación oficial de los resultados electorales obtenidos el pasado 4 de febrero. Esta es una antesala para la toma de posesión a realizarse el 1 de junio. El Tribunal Supremo Electoral, que me honro en presidir, expresa a ustedes un especial saludo y la más cordial de las bienvenidas a esta sesión pública. Le cumplimos al país, entregando hoy las credenciales oficiales a las autoridades legalmente electas, en nombre de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Nuestras más sinceras felicitaciones al Partido Nuevas Ideas y a los distinguidos ciudadanos Nayib Armando Bukele Ortez, electo presidente de la República, y Félix Ulloa Hijo, electo vicepresidente de la República, para quien pido un caluroso aplauso. Que Dios le dé mucha sabiduría para conducir los destinos del Salvador en el próximo quinquenio y que con sus acciones honren la confianza de un pueblo que los respalda con el 97.88% de los votos válidos emitidos en el extranjero. Y el 84.65% de los votos válidos totales emitidos dentro y fuera del territorio. Que Dios bendiga al presidente electo y al vicepresidente en sus funciones. Les deseamos mucho éxito en nombre del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias. Recibimos a Nayib Armando Bukele Ortez.
presencia del señor presidente electo Nayib Bukele y el señor vicepresidente electo Félix Ulloa Hijo, el secretario general del Tribunal Supremo Electoral firma y sella el acta oficial. Invitamos a ponernos de pie. Vamos a presenciar el retiro del señor presidente electo de la República, Nayib Bukele, su esposa, Gabriela de Bukele, en compañía del señor vicepresidente electo, Félix Ulloa Hijo, y la señora Lilian de Ulloa.